en principio está, todo se ve súper lógico y en perfecto sentido. ¿Ya? Desde el punto de vista de estrategia de las cosas que tienen que suceder. Quiero recalcar, y aprovechando que tú planteas esto, de mencionar que como tú estás haciendo ahora un experimento, un test, todos, y la invitación es que todos tienen que estar como Jonathan después, haciendo test, probando. Mira, le agregué esta parte aquí al final. Entonces, quiero, primero que nada, destacar eso, porque yo te he visto a ti, Jonathan, y estás constantemente probando cosas. Eso debería ser una constante para todos. La diferencia es que Jonathan ya sabe cómo generar leads y tiene ese proceso dominado, que es la parte de adelante, ¿cierto? La parte de la landing, el formulario. Ajá, sí, el primer paso. Tú ya sabes hacer eso bien, ya lo dominas. Y tú lo que estás ahora, estás probando la parte de después. Ajá. Entonces, eso es lo primero. Me encanta ver que estés sin parar testeando cosas. Lo segundo es que tiene perfecto sentido. Lo otro, y ahora yo no te podría decir, mira, va a funcionar, no va a funcionar, ¿ya? Lo que sí te puedo decir es que tengas ojo con mostrarle el descuento súper megatrónico a los clientes que ya te compraron. ¿Por qué? Porque como tú acá estás en reunión, uno a uno, no es automático sacar de la lista de prospectos o de la audiencia a las personas que ya te compraron. Entonces, muy probablemente, si lo haces a nivel de publicidad, se te van a mezclar los públicos y eventualmente te puede ver un cliente que ya te compró, ver que está en una oferta. Entonces eso puede ser delicado. Ah, ¿ya? Excelente. Y lo otro, eso, ahora técnicamente hablando, yo prefiero que Seba sea el que ayude, porque él es el que maneja la parte técnica súper al revés y al derecho, más que yo. Ok. Lo otro que decir, que creo que ya lo mencionaste, es que para tú generar la audiencia número 3, la persona tiene que hacer una acción cuando está en la audiencia número 2, para que pueda pasar a la 3. Ok, ya. Yeah. Picar un botón, o llenar otro formulario, o ver un video hasta más del X%. Ok. Ah, puede ser eso, entonces. O sea, que se cree el público personalizado número 3, después de que, si a los que vieron del segundo anuncio, a los que vieron el 75 o 95%, que sean los del público 3. Claro. Ah, esa puede ser una opción. De hecho, mandé a hacer unos videos en un evento que tuve el sábado. ¿Ya? Estuvo súper padre. Les obsequié cosas a los novios para que, con la idea de que me hicieran al final un testimonio grabado. Entonces, en el evento todo salió padrísimo y al final hicieron un testimonio, hicimos una entrevista. Y ya me lo están editando para poderlo subir a Facebook, el cual ese quiero que sea, no sé si lo voy a poner como en el primero o lo voy a poner en este público, en este. Que yo hubiera pensado lo mismo, que fuera incluso para el 1 también, porque si vio la publicidad, comillas, normal, la inicial, y no convirtió, ¿por qué es? Porque tiene objeciones. Okay. Y un testimonio y una historia de un cliente para matar cualquier objeción. Ok, ok. Yo incluso pensaría en el público 1, para los que no convierten. Ah, ya, ok, ok. Porque puede ser el mismo video, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la idea es que tenga como que la persona vaya viendo contenido que sea diferente a lo que está viviendo. Por ejemplo, si vio la publicidad y no convirtió, después que le aparezca un testimonio, a ver si ahora convierte. También tiene sentido, convierten, le aparezcan los testimonios, porque el testimonio refuerza la decisión. Tú en el primer anuncio, Google, Facebook, y en el público 1, tú tienes que mostrar el evento, mostrar el beneficio para el cliente, ¿cierto? Mostrarle la experiencia. En el público, ¿puedes poner el panel de nuevo, por favor? Perdón, te iba a enseñar la landing, pero sí, va, déjalo como, ahí está. Okay, ya no casamos de la landing, vamos a ver la estrategia nomás y con esto terminamos. No te preocupes. Entonces, okay, tú puedes poner las cápsulas del evento como en el primer anuncio de Google Facebook, puedes poner un testimonio en el público personal 1, público personal 2, pero el público 3 ya es hablar de las objeciones. Ok. Más que mostrarle algo. ¿Por qué? Porque ya pasó por todo el proceso, ya te conoce, ya ha visitado la página, vio la cotización. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empezamos? Ya no es, mira el show, mira el show. No, ya es, ¿cuándo empezamos? Ya te mostré mucho show. Entonces ahora tú tienes que ir a las objeciones. Entonces, tú puedes tener clara cuáles son las objeciones y resolverlas a nivel de anuncio y a nivel de email marketing y hablar de eso. Y el ángulo del contenido son de objeción. Ok. Yo sugeriría esto. Eso me agrada, me agrada. Igual puedo hacer un video donde a lo mejor yo o uno de los chicos que me ayuda en ventas hacer un video de objeciones para resolverlas en video y empujar comentando la promoción así súper especial y que lleguen a la cotización con descuento. Y puedo aquí ponerle que solamente agendando tu cita de aquí a 3 días, por ejemplo. Puede ser algo así. Mi única duda aquí, a lo mejor, es ya en cuestión técnica. Igual y igual le puedo mandar ahí un mensaje, o me conecto en la próxima donde esté Sebas, de técnicamente, ¿cómo paso a este público para acá? Esa es mi duda. Eso mejor que lo vea Sebas, pero no es que la campaña parte 7 días después, son las 3 campañas que están siempre andando. La diferencia es que una tiene menos audiencia que la otra y una gasta menos que la otra. Pero están siempre Entonces, por eso tú tienes que definir la acción que tiene que hacer en el público 2 para que tú lo pases a la 3 y lo saques de la 2. Ya sea ver el 70%, hacer el clic aquí, clic allá, visitar aquí, visitar allá. Ok. Digo, igual te lo pregunto como en cuestión de estrategia. Creo que vi una opción en ActiveCampaign donde dice que si visitó la página 2 o más veces, algo así viene. Creo que así lo entendí, ¿verdad? Pero se me ocurre que si llegaron aquí a la cotización esta cotización, 2 o más veces, quiere decir que pues están interesados. Y a lo mejor sacarles este video a esas personas porque pues, quiere decir que están interesados. Sí, pues, mira, Jonathan, tú primero captas, lo haces convertir. Después tienes que hacer que vea la cotización. Y después tienes que hacer que te compre. Entonces, cuando convierten el formulario y entra el CRM, la primera secuencia es la secuencia de cotización. Tú, en la página de cotización, donde estás ahí justo con el mouse encima, en ActiveCampaign que si la persona visita esa página, se detiene esa secuencia de cotización y se activa la secuencia de objeciones, porque ya vio el precio. Ok. Le activa una secuencia de 3 mails con objeciones. Ya, ok. Las preguntas frecuentes. Ya, entonces, primero lo captas, después lo haces que vea la cotización, que vea el precio, y cuando vea la cotización, le detiene esa secuencia y le activa una secuencia que hable de las objeciones o de las preguntas típicas frecuentes. Y puede ser, digo, igual también pregunto, que las personas que hayan abierto los correos de las objeciones, se cree un público personalizado de ellas. Eso ya sería un cuarto público, pero para que ese cuarto público esté lleno de gente, hayan 1000, tendrías que meterle una muy grande cantidad de publicidad del principio, porque es un funnel. Entonces, del punto de vista de pasos para comprar, es correcto. Pero yo antes de ponerle un cuarto público, primero montaría eso. Y cuando tu público 3 esté gordito y tenga 1.500, 2.000, quizás puedes poner un público 4. Ok, entonces primero a llenar este público Sí. Y luego porque si esa, digo, en las bodas, digo, entiendo que sucede algo diferente a lo que mis compañeros, porque en las bodas, por ejemplo, entregan el anillo y tienen un cierto tiempo en el cual contratan salón, música y demás, y ya no vuelven a saber de otro proveedor. Entonces, siento que el público pues empieza a vaciar, porque pues a lo mejor muchos, pues ya su boda ya fue, o lo que así. Entonces, como que se va vaciando el público, creo yo, en un cierto lapso de tiempo. Ya es demasiado, es demasiado. O sea, yo primero montaría eso que está ahí, que ya es harto. Ok. Y después pensaría con los números en la mano, después de haber corrido campaña y después de haberle metido unos $500, unos $1000, ahí ver si vale la pena o no hacer un público cuarto o hacer otra estrategia con mails, con email. Ya. Yeah. Ok. Perfecto. No, me parece muy bien. Y pues así le haré. Me queda, digo, de aquí me llevo el hecho de que cuando abren la cotización se active una secuencia de correos de responder dudas. Tú tienes dos secuencias. La secuencia después que llena el formulario, que es la secuencia de cotización, digamos, que es para que la persona vea la cotización, y después tiene la secuencia de objeciones.